mente sobre el amor del Padre hacia nosotros, sus hijos. Hoy, en particular, vemos al niño Dios lleno de gracia y de verdad. En él se nos manifiesta la infinita bondad y el infinito amor de Dios, quien nos hizo hacer hijos suyos en Cristo, desde antes de la creación del mundo. Y decimos todos, yo.
Yo confieso a mi Dios Todopoderoso, que a veces que jamás he llegado mucho de pensamiento, palabra o decisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso creo a Santa María siempre dije, a los ángeles, a los santos, y a ustedes que jamás, y que sean por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Santo y mi Espíritu, por los siglos y de los siglos. Escuchemos también con la palabra de Dios. En los libros pastenciales, la familia que describe contactos personales e incluso divinos. La sabiduría está íntimamente unida a Dios, pero es distinta de él. Es su realidad. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanza de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre todos los benditos. El Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sé Israel, tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y el Dios me estableció. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo orgulloso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Palabra de Dios. Para que fuésemos santos y reflexionados.
redunde en la alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumina los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llamo, cuál es la riqueza de gloria que da herencia a los santos. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Jesús es la manifestación del Padre. Por eso es su palabra personal hecha carne entre nosotros, para facilitar nuestra comprensión. Esto carne es Dios, como el Padre. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Pero este ver solo es dado a quien pone la palabra. Quien por la fe ve a través de la carne la gloria del Padre. Por eso es su venida divide la luz y la tiniebla. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, contigo en mi Señor. Donde acampa la presencia del Señor.
En otro momento fue a lugar un encuentro donde los tres acudían para ayudar a las peticiones de todo un pueblo, donde los tres acudían para ayudar a usted en el servicio o decir también la penitencia de todo un pueblo. Pedir perdón, acción de gracias, pedir inclusive por alguna necesidad particular. Por lo tanto, para el éxodo del libro del Antiguo Testamento, en lugar del encuentro, como el Señor manifestado en la Shekiná, presencia en la caseta de la campaña donde andaba la presencia de Dios, era precisamente en una caseta donde los hijos iban delante de la presencia del Señor. El Señor, Dios, se ha manifestado a lo largo de todo el Antiguo Testamento con los mensajes inclusive de los profetas. Se ha acercado al pueblo de diferentes maneras. Y es bien interesante que inclusive ha querido acercarse aún más al ser humano, aquel que por su misericordia y por amor envió su palabra. La palabra que desde el principio estaba junto al Padre. Y que esa palabra, acogida de la manifestación del anuncio del ángel Gabriel, por María, se va entrando hasta el punto que se hace carne. Habita, es decir, aquí, acampa entre nosotros. Recordemos que acampar es fijar, colocar una tienda, una caseta de montaña donde vamos a encontrarnos. Dios entonces quiere de una manera más específica, más particular y sobre todo más cercana, estar en cada uno de nosotros. Quiso acampar entre nosotros, manifestar inclusive su amor y su esencia y su cercanía por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que también nosotros tengamos un lugar de encuentro. No solo podamos encontrar al Señor, sino que ya hay un lugar donde el Señor acampa entre nosotros. ¿Dónde inclusive se puede manifestar esta palabra? ¿Dónde acampa esta palabra en la carne? Cada vez que nosotros estamos participando, cada encuentro que tenemos que hacer adelante los fines de semana, tenemos un encuentro. Vamos a acampar, vamos a acercarnos a la presencia. Hacemos como Moisés, ¿verdad? Nos acercamos al altar donde el Shekinah, la presencia de Dios, se manifiesta sobre este altar. Y por medio de las palabras del sacerdote, que sucede, se hace presente Cristo, real, vivo de existencia. Y que tengamos la oportunidad que sirve de saciarlo, saborearlo en nuestro interior. El Señor mismo Jesús nos lo ha dicho con su palabra cuando dice: yo estaré con ustedes hasta cuándo. Hasta mañana. Cuando termina la misa, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Una promesa que va en el valor de la palabra. Y sabemos que con la palabra que estuvo desde el principio, es una palabra que ha creado, es una palabra que ha sanado, es una palabra que ha liberado, es una palabra que da vida, es una palabra que da Dios, que da alegría, que restaura y sigue todo, y sobre todo que inquina coge la palabra. El mismo evangelio lo ha dicho hoy. Ha ido allá a la casa y no le han acogido. Entonces, esta palabra es capaz de sanar, de restaurar, de purificar, de limpiar, de romper la arena, de romper inclusive con la altura, la confusión, de darnos la luz en medio de las propias escuelas, está metida todavía en la mente, desde otros corazones, de inclusive cada las tiendas humanas del corazón nuestro se pueden abrir precisamente para él acampar también en nosotros, entre nosotros y con nosotros. El Señor siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar dependiente de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros la disponibilidad y la apertura para oír esa palabra que tiene poder. Una palabra que diga que es eficaz. Una palabra que realmente, si yo estoy enfermo, me puede sanar. Una palabra que realmente, si yo estoy en siempre confundido, me puede dar la sabiduría para poder entender y comprender, de poder discernir ante las situaciones de vida y del mundo. Estoy caminando en la oscuridad,
el mismo Señor lo ha dicho. Yo soy la luz. Entonces, ¿por qué continúo caminando en otros lugares? ¿Por qué continúo en el enfermo? ¿Por qué continúo hablando? Cuando la palabra del enfermo que Cristo trae y que se manifestó y me lo ha manifestado en el antiguo testamento y en el nuevo testamento que sigue siendo viva y eficaz, ¿por qué todavía no ha sido viva y eficaz en tu vida o en mi vida? El Señor sigue estando con nosotros. El detalle es que hemos abierto nosotros el corazón como la tierra para que el Señor acabe en mi corazón y en mi corazón el sagrado. Cuando necesitamos hablar del sagrado, el Señor acaba con nosotros. En lugar de mi libro, Moisés tuvo que mirar la vida con los signos de la alianza, de la presencia del Señor que se manifestaba. Pero tenemos al Señor en el sagrado todos los días, presente, vivo y real. A veces nos limitamos solamente al juez de hora santa. Pero ¿por qué si quieres que estás cerrada la meditación al carnet? Me vuelvo a sentar bien y a hacer oración. Si algo me enseñaron en la web de crianza, es que cada vez que pasábamos frente a una iglesia, nos quitábamos la ropa y nos presentábamos. Estaba desesperada, sí, pero mi hijo sigue cantando en este lado y entre nosotros. Entonces, nos podemos preguntar, ¿a qué viene a nosotros venimos? ¿Al encuentro de quién nosotros estamos acudiendo? ¿A la palabra de quién nosotros nos estamos confiando? ¿Cuál es la palabra que nos puede sanar, que nos puede restaurar, que nos puede purificar, que nos puede liberar, que nos puede dar el gozo, la alegría, que puede sanar la situación de mi matrimonio, de mi contrato, la situación inclusive de mi trabajo, de mi empleo? ¿Qué palabra estoy escuchando? ¿Qué palabra me está transformando? ¿La de liberar? ¿La de las noticias? ¿La de los periódicos? ¿Palabra que a veces lo que hacen es confundirnos aún más? Yo les invitaría, ¿verdad?, queridos hermanos, que no dejemos pasar un año más o simplemente dejarlo pasar. El mundo cada vez nos está acaparando con situaciones que lo hacen es confundir cada vez más nuestra fe, nuestra mente y nuestro corazón. Y sabemos que el único que nos puede dar luz en medio de las situaciones es Cristo. El único que nos puede encaminar en el medio de nuestros pasos tomados es Cristo. Así que, pidamos verdad la asistencia de la Santísima Virgen María, que a pesar del asombro del anuncio del ángel, ella acogió la palabra, confiándose precisamente en la que dejó en el amor de Dios para todo el mundo. Esa palabra, que desde un principio estuvo, se manifestó entre nosotros y acabó para nosotros para toda la vida, hasta el fin de los tiempos. El plan es: ¿crees tú eso? ¿Creemos nosotros que la palabra de Dios realmente es viva y es eficaz? ¿Creemos realmente nosotros que nos puede sanar, que nos puede liberar, que nos puede restaurar, que nos puede sacar del medio de las situaciones que estemos viviendo? De ahí porque está inclusive hablando de lectura bíblica. Y si yo digo quizás, este evangelio es bueno entonces para meditarlo, leerlo y rezarlo con él. Dice mi hermano, no permitamos que el mundo haga catequesis, que haga campañas, ¿verdad?, que haga lugares donde arreglar y que realmente nos lleve en medio de las confusiones. Vamos a la iglesia, al encuentro verdadero de esa palabra que se hizo carne en nosotros y que sigue habitando hasta el fin de los tiempos. Que así nos sirva Dios. Amén. Hermanos y hermanas, renovemos nuestra fe. Les invito a ver que mediante vayamos recitando el decreto
No sean ingenuos más en nuestra vida. Cada vez que vayamos anunciando la palabra, hagamos vibrarla en nuestro ser, en nuestro corazón, realmente consciente de lo que estamos diciendo. De esa manera, seguiremos victoriosos y haciendo que esa palabra continúe manifestándose en nuestra vida. Por eso, consciente de lo que vamos a renovar, decimos todos, creo en un solo Dios, Padre de todo Dios. Thank you.
días de Gabriel, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio de la gloria a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, santifica estas ofrendas por el nacimiento de tu Hijo único, que nos muestra el camino de la verdad y nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, por el misterio santo que hoy celebramos, el que era la naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es iluminado desde toda la eternidad, comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, de construir lo que estaba caído y caminar al hombre, descambiado hasta el reino celestial. Por eso, unido a los coros de los ángeles, te aclamamos lleno de alegría, cantando sin cesar. Gracias.
Santísimo Señor Jesucristo, a ti presente y en todas las iglesias que hay en el mundo, y que bendecimos pues, por tu Santa Cruz, bendición. Este es el sacramento de nuestra fe.
tiernos de todos los males, Señor, y concédenos la paz y la gloria, para que llegados por tu misericordia, llegados siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tienes, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que eres el rey por los siglos y de los siglos, amén. Y la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Thank you.
Continuamos dando con la salud del Padre para que tenga toda la recuperación.
invitación. Gracias a ustedes por esta oportunidad de estar aquí presente, de venir a la firma, al encuentro con el Señor, y que no sea la última de la gente, que sean multiplicadas durante todo el año. Y recuerden, si la iglesia está cerrada, se estaciona la gente y ha sido un buen momento de adoración porque el Señor sigue acampando entre nosotros. No sé si el Padre tiene algunos anuncios para los diarios por ahí. Sí. Primero que todo, recordarles que esta campaña del rosario en mano, en bolsillo, en cuello, porque un católico debe identificarse bien y no solamente presentarlo, sino rezar. Segundo, necesitamos hacer las listas de todos aquellos que no tienen Biblia, porque hemos llegado a lo que ya les había dicho en el año donde vamos a estar usando la Biblia dentro de la celebración eucarística. Tercero, próximo domingo la celebración eucarística será en el templo de Carmona, tendremos la fiesta parroquial navideña. Cada cual debe llevar una sombrilla y su sombrilla, porque no sabemos que no vaya a ser a la mansión para ser viejo. Así que, pues para la fiesta. Tenemos simplemente la celebración de ir allá, luego pues habrá un almuerzo del grupo que hará servido y cada cual pues a su casita. Pero por lo menos podemos tener un encuentro un poquito más amplio y por eso será este tiempo de Navidad será el óptimo del Señor de la mañana. Y por ahora, gracias Padre por estar con nosotros. Está cordialmente invitado a celebrar con nosotros la tarde de fiesta. Muy buena reflexión, muy buen entusiasmo, nos hace falta ese toque de presidente del viaje. Gracias a todos. Se supone que al principio lo hiciera, ¿verdad? Nombrar es Fray José David. Para abrir, señalando el pueblo de los jóvenes, así que si me dio una misa para hacer un morcillo, me dejan saber que no lo hago. Cuando lo hago, no hay una misa, no me quiero hacer un morcillo, pero no lo hago. Eso es padre, así que yo creo que me la traigo. Ah, bueno, porque no hay igual la misa. Estamos preparando para pasar mi reina a orden, pero para el traducido, que como siempre, a la altura de la disposición de las necesidades que nos ponen. Es un placer para nosotros y el rey servir. El Señor esté con ustedes. El Señor que es un día y es guarda. Amén. Muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Recibe que un amigo y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. La santa misa culminada, podemos ir que la paz y la santa alegría del Señor. Gracias. Señor, muy bueno.